El fin de semana, Jean-Pierre Riner debutó con gol en la Superliga en el gran empate a 4 en su visita al PAOK Salónica. Motivos le sobran al zaguero para sentirse feliz, ya que también lleva una vida llena de lujos en Grecia. Futbolísticamente, Riner disfrutó de sus primeros 11 minutos con la camiseta de su nuevo club y colaboró con ese punto que lo ubica tercero en la tabla, con 13 igualando al segundo PAOK y a solo uno del líder Olympiacos. Para Jean-Pierre fue el estreno soñado. En su tercer minuto en la cancha conectó el cabezazo salvador para sellar el 4-4 en el estadio Tombas. Su actuación sin duda será determinante para que el entrenador español Guillermo Abascal empiece a darle más continuidad. Qué rico volver de esa manera. Gran trabajo de todo el equipo contra un gran rival, PAOK. A seguir, equipazo, publicó el central en su cuenta de Instagram. Para el zaguero suizo de madre peruana, significa mucho este primer juego con el Bolos, ya que en sus últimos años no le fue muy bien. Tras iniciar su carrera en el Grasshopper suizo y tener dos buenas temporadas, fue vendido al Cádiz en el 2019 a cambio de 250.000 euros. Pero tuvo poca continuidad en su primer año y fue cedido al Cartagena, otro equipo de la segunda división española. Sin embargo, apenas tuvo presencia en 6 encuentros. Por ello, a mitad de la temporada aceptó el reto de ir al Emen de la Eredivisie. Con el club de Países Bajos, su suerte cambió poco. Solo disputó 2 encuentros y su equipo descendió. Al quedar libre, aceptó la oferta del Bolos. Hoy la historia empieza a cambiar para el central de 25 años, que ya fue convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana para los partidos de noviembre del año pasado ante Chile y Argentina, por las eliminatorias al Mundial Qatar 2022, aunque todavía no disputó un solo minuto. El defensor que jugó para la Sub-21 de Suiza sigue teniendo como objetivo defender la camiseta bicolor. Un estreno con gol en la Superliga griega es suficiente para estar feliz y Jean-Pierre lo disfruta al máximo porque llegó a un país donde puede gozar de los muchos lujos que le ofrece la carrera de futbolista. Además de tener la posibilidad de conocer las grandes atracciones turísticas con las que cuenta Atenas, que está a solo 326 kilómetros de donde vive, también puede visitar las espectaculares islas de Santorini y Mykonos. En Bolos, además, Riner tiene una gran residencia con todas las comodidades que uno puede imaginar y se moviliza en un auto de alta gama. Su salario aproximado de 30.000 euros mensuales le permite centrarse exclusivamente en jugar. Jean-Pierre eligió muy bien el club para continuar su carrera. Desde la tranquilidad que le ofrece Grecia, aspira a seguir teniendo minutos en la Superliga para volver a ser convocado por Gareca. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que hizo bien Jean-Pierre Riner en elegir el Bolos de Grecia para continuar su carrera profesional? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que el futbolero, el sitio del hincha,